Tal. Bueno, pues nada. Que nosotros podemos, sí, yes, we can. No sé, algunos de vosotros podéis hablar inglés, veis que va a mucha velocidad. Y ya sabéis que esto es así, pero que lo importante del mensaje es que nosotros estamos creando nuestra realidad ahora y dejarnos de si noches de oscuridad, que si conspiraciones, que si esto o lo otro. Yo, pues hay una guerra cibernética, qué estupendo, pues ¿por qué no? Y vamos a hacer lo mejor posible. Y vamos a están destruidos los búnkers, ¿qué más queréis? Eso yo también lo he dicho, ¿eh? Bueno, nadie muere, pasa a otras realidades, pero que eso lo sabemos, pero que lo que hace falta es que cuando hay una masa crítica de personas pensando lo mismo, influye, ¿eh? Eso es una realidad científica. Kisha lo dice de una manera, yo lo digo de otra, pero estamos diciendo lo mismo. Si realmente estamos contentos con lo que está pasando, con nuestra realidad, con todo lo que vivimos, realmente estamos creando positividad a nuestro alrededor. La verdad es que de pronto puedes tener más dinero que antes, ¿por qué no? No tienes que enfocarte que las cosas van mal, de pronto tienes creatividad y creas algo y las cosas van bien. Simplemente que no tenemos seguridades del mes que viene, del año que viene, de todo esto. Tenemos que aprender a fluir y a navegar con nuestra realidad actual. No podemos pensar en que tenemos seguridades de nada, sino que tenemos que mantenernos flexibles y creativos en todo momento. Yo creo que es lo más importante, la creatividad, ¿eh? O sea que, bueno, no sé, ¿queréis preguntarme algo? ¿Eh? ¿Veis que tiene tenía otra entrevista? Ahora ha empezado a salir otra vez al público y tiene mucho trabajo. El síndrome del centésimo mono, sí, bueno, pues se empezó a llamar centésimo mono y supuestamente esta teoría era una realidad, pero no lo aceptaban, pero se llama campos morfogenéticos y de hecho hubo una entrevista que habló Bill Donovan cuando hablamos del Quetzalcóatl. Cuando hablamos del mensaje Quetzalcóatl estuvo Bill Donovan, y Bill Donovan va a venir a España, ¿eh? Es un astrofísico y él te explica perfectamente que los campos morfogenéticos es una realidad, que sí, cuando llegamos a una masa crítica, y ahí está el tema, que estamos llegando a una masa crítica de querer cambiar. O sea, dijéramos que todavía no hemos llegado a la masa crítica de ver lo positivo, de ver el amor, que es lo que ella dice. Cuando tengamos esa masa crítica es cuando tendremos la verdadera ayuda o aparecerán los que nos están ayudando, que ahora no pueden aparecer, porque ahora dijéramos que este año va a haber una masa crítica de que tenemos que dar un cambio, de que este planeta ha terminado, esta civilización ha terminado, en el planeta Tierra y que estamos dando un cambio hacia otra cosa. Obviamente, los que tengamos las cosas claras son los que estamos creando el cambio. Y en lo que ha dicho que es lo importante, es que no tenéis que pensar que estáis actuando porque estáis saliendo ahí a la calle, haciendo cosas positivas, sino sintiéndolas, estáis creando el cambio. Sintiendo amor, sintiendo confianza, estáis creando el cambio. Si veis cosas, es muy sencillo. Si tú ves un desorden en tu casa, eso desordenado, y no lo arreglas, no lo ordenas, eso se queda contigo, ¿eh? Y se queda como un malestar. Cuando te has fijado, tienes que hacerlo, no dejarlo para la mañana. Si tu mente se ha fijado que eso está desordenado, ordénalo en tu casa, en tus sitios. Resulta que si te fijas es porque tú tienes que poner atención en eso. Si tú te fijas que hay falta de trabajo, tú te fijas que nos están manteniendo un secreto, pues simplemente con decírselo a las personas, pues ya estás haciendo un cambio. Lo que no puedes quedarte ahí negativo pensando
uy, nos están engañando, nos están diciendo la verdad, no quieren que hagamos esto o lo otro, y no haces nada por ello. En el momento que tú piensas en esto, tienes que actuar. Es que es muy sencillo. Es la frustración, la impotencia de que no puedes hacer nada. Por lo menos si tú tienes un pensamiento negativo o tienes una noticia negativa de algo mal que está sucediendo, hay menos trabajo, lo van a echar, pues entonces piensa, bueno, pues si me van a echar de este trabajo, quiere decir que puedo encontrar otro y quizás encuentro uno mejor. ¿Por qué no? Ese es el tema, que, uy, me voy a quedar sin trabajo. Te enfocas solo en lo negativo. En vez de decir, bueno, quiere decir que ya he terminado este trabajo y que puedo hacer otra cosa. A ver, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Voy a pensar en lo que me gustaría hacer, porque este trabajo me ha llevado a este otro. Entonces, es que es muy sencillo. Si tenéis esa práctica de que cuando veis algo desordenado en tu casa, lo ordenas ya, no lo dejas para mañana, estás haciendo lo mismo. En el momento que algo trae tu atención, tienes que actuar y hacer algo. Si no, empiezas a generar impotencia, empiezas a generar frustración. Sí, Fidel, tú sangre, sí, exacto. Ahora hay montones de gente haciéndolo, ¿eh? Ese es el tema. De hecho, pero bueno, en el sangre es porque has oído, porque te han dicho. El misterio es muchísimo mayor, porque puede que no te hayas visto. Y te viene una información, te entra en tu mente una información, como sabemos que entra en muchos sitios del planeta. Lo que estoy investigando yo también lo estoy investigando de pequeños cambios de David Wilcock. Entonces, pues es que la misma información tiene que entrar en el planeta Tierra. Y de hecho, yo lo dijo José Argüelles: los cinturones Van Allen, que es la magnetosfera, cuando le dan las tormentas solares, y las tormentas solares grandes es cuando cambia la civilización porque hay una información que entra, y es porque los archivos akáshicos o el banco psi. La nuosfera es la magnetosfera que está golpeada por los vientos o las tormentas solares. Entonces, cae información nueva en distintos puntos del planeta. Lo recogemos distintas personas. Empezamos a trabajar y a lo mejor se conoce una porque esa ha conseguido pasarlo o sacarlo al público y las otras no, pero ha caído en distintas personas. Pues de la misma manera, o sea, en el sangre sí es porque te han informado. Pero hay muchas cosas que suceden de sentimientos tuyos que no te han informado, que no has tenido un contacto físico, eso es lo importante, sino que es un campo morfogenético que ha actuado como socialmente una idea social, una moda social. ¿Eh? Y eso sucede a la vez en muchos sitios. Como por ejemplo cuando tuvimos que aprender el fuego, pero si no había contacto en ese momento para aprender el fuego, se sucedió en muchos sitios del planeta sin haber ningún contacto físico, ¿eh? Eso es lo que se llama campos morfogenéticos. Entonces, pues ahora mismo los campos morfogenéticos se están materializando a una velocidad impresionante. Entonces, lo que se quiere decir es que nosotros somos responsables de qué damos a ese campo morfogenético que yo llamo energía universal, que llamaba Kisha. Bueno, pues quiero deciros que quiero anunciaros aquí que tenemos el encuentro de Gaia y Helios, donde Dan Winter y yo vamos a hacer experiencias con el corazón y el cerebro, con aparatos y con sus teorías de geometría sagrada por parte de Dan. Y con terapia craneal, enseñándoos el pulso, enseñándoos, probablemente dándoos las frecuencias de cada uno. Hay que organizarlo porque con un grupo grande hay que hacer un análisis de voz cada persona, dándoos las frecuencias del timo y la pineal, enseñándoos cómo activarlo desde la terapia craneal. Entonces, esto va a ser el encuentro de Gaia y Helios aquí en Mojácar del 31 de marzo al 3 de abril. Va a venir también. O sea, por un lado, en la parte de la unión corazón-cerebro, para que podamos ver nuestras propias emociones, porque eso es lo que hace el aparato que tiene
Dan, que es ver sus emo las emociones en números, en armónicos del corazón, y saber que son los mismos que la voz, ¿eh? Que eso ya lo hemos hecho antes, o sea que son 4 días. Un día lo va a tomar totalmente Dan, otro día lo voy a tomar totalmente yo, porque es cosas prácticas. Después el otro día va a estar Bill Donovan, que es el astrofísico que me ha estado guiando todos estos años con Skype, que está haciendo una gira por Australia, y que sepáis que sabe muchísimo de energías libres, y de verdad que es una persona que nos puede decir pues qué tenemos que hacer, por ejemplo, con la electricidad, con distintas cosas para guardar para las tormentas solares. De pronto también pueden borrarse. Si está muy fuerte cerca tuyo, pueden borrarse el ordenador, o sea, la memoria. ¿Cómo podemos meterlo, creo que en microondas, para salvarlo con papel de aluminio? Las cosas prácticas que necesitamos saber por las tormentas solares y sobre todo por el cambio de polaridad magnética, tenemos una persona, un científico de conciencia, astrofísico y físico, y por razones obvias no tiene web. Porque todo el tema de energías libres que sabe muchísimo y que conoce a mucha gente y han tenido muchos problemas, entonces por eso no hay web, ¿eh? Entonces, pues que sepáis que voy a transmitir alguna parte de este encuentro y todavía no he decidido cuál, porque el tercer día va a estar Bill Donovan, mediodía, y mediodía va a estar Raquel Entero, que bueno, tiene el proyecto de Castellón con las casas de adobe, ¿eh? Y os va a hablar de una célula de convivencia de amigos. Realmente no es una comunidad, es como algo que realmente es más como desde los amigos que se reúnen para vivir en la naturaleza y dar de vuelta a la naturaleza, ¿no? Entonces, pues Raquel Entero nos va a presentar su proyecto, nos va a animar para poder hacer proyectos similares en la naturaleza, que simplemente es un grupo de amigos que van a alimentarse de la naturaleza y van a recrear la naturaleza y la belleza de la naturaleza. Y de hecho, pues después el cuarto día, pues vamos a experimentar cosas nuevas con los. Con los participantes, ¿eh? Y eso pues vamos a dejarlo abierto, ¿eh? Del 31 de marzo al 3 de abril, Lo he colgado en Facebook, lo colgaré otra vez y lo recibiréis los que recibís los boletines de la Fundación. Vale, gracias, Android. ¿Y qué me preguntas sobre la rotación de la Tierra? ¿Algo sobre la rotación de la Tierra? Pues mira, la verdad es que todo el tema ese de que si se va a parar la Tierra, que si la resonancia Schumann se está acelerando, si la resonancia Schumann se está acelerando, pero quiero que sepáis que la resonancia Schumann es lo mismo que las ondas alfa, zeta y delta de nuestro cerebro. Y el tema es pasar de alfa a delta sin zeta. O sea, lo mínimo de zeta. Zeta es lo que nos duerme. Y entonces, como está entre medios, la meditación es para hacer esto, y es muy importante pues en el momento del cambio de polaridad magnética tenemos una magnetosfera, pero yo creo que hay tiempo para hablar de ello y buscar soluciones, y os aseguro que viene la persona correcta para que nos aconseje y nos ayude en esto, ¿eh? Entonces, bueno, pues todavía no he decidido. Hay tambor, hay sesión de tambor, no sé cuántas habrá. No voy a conectar con ningún americano por Solidis TV, vamos a conectar algo. Todavía, como no tenemos claro mesas redondas, tal, y vamos a. Probablemente sea bastante espontáneo. Y os estaba preguntando qué podéis. La anomalía del tiempo-espacio, ¿qué está pasando? Pues está pasando que la magnetosfera está debilitada, pero eso lo sabíamos. Hay un agujero enorme que ya cambió polaridad. Entonces, pues eso es lo que hace que la magnetosfera, que el campo de protección de las tormentas solares está debilitado, y por eso podemos verlas, ¿eh? En latitudes sur. Entonces, pues todo el tema de la anomalía del tiempo-espacio, realmente en el momento que entramos en la cuarta dimensión no hay tiempo. Es lo mismo que cuando tomas un alucinógeno. El tiempo se expande, ¿eh?
Pues eso es entrar en la cuarta dimensión. De hecho, al sentir el pulso de la terapia craneal también se expande el tiempo. Expandes el tiempo y el espacio, porque el movimiento real es una milésima de milímetro, pero sientes todo esto y eso es porque tú has cambiado la percepción de tiempo-espacio, porque no te puedes pensar que tarda tanto tiempo una milésima de espacio moviéndose, ¿eh? Bueno, tenemos otras cosas por ahí, que es que, de hecho, quiero que sepáis que yo he informado de bastantes cosas sobre el tema de si el eje se va a poner recto y todo esto a Kisha, ¿eh? Le he informado de cosas para que ya los mire y después puede contarnos lo que piensa, pero no ha tenido tiempo de mirarlo. Los ejes van a alinearse, ¿no? O sea, el eje está así inclinado. El eje inclinado quiere decir que los chakras no fluyen, por eso quizás no tenemos estos chakras abiertos. Por esto mismo puede ser que estamos en la Torre de Babel y empezamos a hablar desde esa destrucción. Y ahora estamos al final de la Torre de Babel, da igual qué idioma hables, es que no nos entendemos, es que realmente todo manipulamos todo, ¿eh? Entonces, pues el que la Tierra se ponga recta, pues sería muy dramático. ¿Eh? Pero obviamente, probablemente las enfermedades y el karma, de hecho, si los de Andrómeda pusieron la luna para mantener la Tierra en esa postura después que dio un vuelco, la sujetó, pero ya en el eje inclinado, pues hace que no veamos los planetas donde decimos los astrólogos. Ese es el problema principal entre los astrónomos y los astrólogos, que yo no sería Capricornio, sería Sagitario. Todos vosotros seríais un signo, a no ser que seáis el final del signo, son 24 grados para atrás. Pues todos seríais el signo de antes. Pero obviamente sigue funcionando la astrología como cuando estaba el eje recto, ¿vale? Entonces, pues esa es la divergencia que tenemos, que los arquetipos siguen funcionando como antes, pero realmente ahora mismo no estaríamos en el mes de Capricornio, ¿sí? Estamos ya casi al final de Capricornio, estaríamos entrando en Capricornio en vez de terminando Capricornio. 24 grados para atrás, por el eje inclinado 24 grados. Si el eje se pone recto, perpendicular, no solamente nos beneficiaría en salud, sino que también, probablemente lo de los chakras, sino que también el karma, porque la luna, el trayectoria de la luna con la trayectoria de la Tierra, que forman los eclipses, es lo que se llaman los nódulos en astrología, y nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso es lo que es el karma, ¿eh? Que venimos de algo, que tenemos que dar un cambio, una vuelta y aprender algo. Pero lo que yo quiero deciros es que estamos creando algo nuevo desde el principio. Realmente no tenemos por qué pensar que los antiguos estaban mejor que nosotros. Nosotros vamos a hacer algo diferente. No tenemos por qué fijarnos en tecnología de los antiguos. Solamente el hecho de saber que estaban ahí, que tenían algo, pues una tecnología para hacer las pirámides y todo eso, impresionante, ¿no? Que no entendemos hoy día, pero que por algo se destruyeron. Por algo se destruyeron. Hay por ahí tendencia de que eran demasiado arrogantes o no. Y de hecho, pues en el Popol Vuh hablaba de que quería que fuéramos más amorosos. Y a lo mejor por eso fue la destrucción, porque la destrucción es muy fácil. Viene un asteroide, cae un asteroide, no nos protegen de fuera. Dicen, bueno, pues ya no nos gustan cómo van, que se destruyan. Y sin embargo, pueden pasar asteroides y no nos destruimos, porque las energías del planeta nos están protegiendo. A lo mejor son los extraterrestres, que son los ultraterrestres, que nos pueden proteger. ¿Qué pasa en estos próximos años? Lo más fuerte es el 2013 y 2014. De hecho, si seguimos el Sol Quintao, que sabéis que es la unión del calendario maya con el I Ching, y está en la página de la Fundación Soliris en portal en porqué, y veis lo que es este año, es el final del caldero. Hemos estado desde el año 2000 en el caldero,
Y son 13 años de caldero que terminamos y que realmente ahora ya tenemos todos los ingredientes para la transformación. Eso es un caldero. Podemos cocer la sopa. Tenemos todos los ingredientes para la transformación. Tenemos de todo. Y cada persona debería pensar que ya tiene todas las técnicas. Lo que pasa es que estáis buscando más, buscando más. Yo también puedo daros muchísimo más. Y os lo estoy diciendo, que deberíais de confiar en las que tenéis. Lo que sucede es que si no las usáis, pues no os sentís bien y buscáis más. Pero tenéis que usar las que tenéis ya. Si queréis más, yo tengo muchas que daros, si lo sabéis, pero en los cursos, en presencia, estoy dando aquí en la, también podéis ver, entrando en vídeos, en programa, podéis ver un vídeo donde estoy enseñando a sentir el pulso craneal, el primer programa que hice en diciembre del año pasado, el primero que está colgado, el primero no, pero el primero que está colgado ahí, que estoy hablando de la pineal y los ojos, de cómo crear tu holograma, está ahí, son 2 o 3 horas. En la web de la fundación, en vídeos, en programa, el último, el primero, en diciembre, el que está más abajo, Entonces, el caso es que, vale, gracias. El tema es que tenemos ya todos los ingredientes para transformarnos, tenemos todas las energías libres, tenemos todo para limpiar el planeta, tenemos de todo. El caso es que nadie quiere sacarlo para este sistema, Y Kisha nos ha dicho que ya hay una moneda que va a salir de las Naciones Unidas. No sabemos lo que significa eso. Que cae el dólar, que cae el euro, que no sabemos que esto va a ser, dijéramos, una compensación económica de unas maneras, ¿no? ¿Qué dices? Hasta Cristo agradece una pelotita en la espalda. Bueno, es que el tema ahí está el problema. Que tú te tienes que dar palmadita en la espalda, no esperamos que no la dé otra persona. Nos alimentamos de la atención de las otras personas y tenemos que poner más atención a lo que nosotros queremos porque nos perdemos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar estos años? Pues realmente el 2012 es sobre una conciencia global de que todo tiene que cambiar. Si nos cambian la moneda o sería una manera que lo hacen los políticos. Pero las personas ya saben que todo va a cambiar, las relaciones sociales, las relaciones con el dinero, las relaciones con la religión, todo esto tiene que cambiar. No estamos listos para que aparezcan los extraterrestres, ni naves que nos pueden asustar, ni nada de esto, Por lo tanto, la conciencia de que todo es parte de nosotros y que todo está cambiando ya va a ser completa. Todo el mundo. No unos cuantos que estamos buscando la verdad o que estamos en este camino, sino ya es todo el mundo sabiendo que esto no hay vuelta atrás, que no era una crisis de unos años. Eso es 2012. Llegando al final del 2012, o sea, yo no estoy diciendo lo de guerra, porque no hay que hacerle caso a la guerra, como ha dicho. Hay que decir que no va a haber guerra, que no va a haber guerra, que lo vamos a parar. Que están ahí, pero simplemente se van a quedar ahí plantados, pero no van a empezar, porque guerras climáticas, guerras ahí fuera, todas, tenemos muchas guerras. Pero sin embargo, seguimos teniendo la oportunidad de sentirnos capaces y positivos de materializar lo positivo, lo cual quiere decir no va a haber guerra. Están ahí intentándolo, pero no vamos a dejar que suceda. O sea que no. Nos la estabiliza el 2016, no, 2023. 2020, Saturno-Plutón conjunto con Júpiter es muy fuerte, muy importante. Quizás en el 2016 empiecen a bajar las tormentas solares. Las tormentas solares, el máximo de tormentas solares que habrá, no cada 3 días como ahora. Todos los días varias tormentas empezarán el año que viene 2013, 2014 y 2015. Si se terminan en el 2016, a lo mejor se terminan en el 2016, pero las tormentas solares no más que han empezado. Y de hecho, pues hace falta que se vaya la electricidad a algún lado. Ellos pretenden predecir, decirle a las compañías eléctricas que cierren la electricidad y tenemos que pensar positivo y ayudar a los de la NASA a que predigan. No decir, oh, no lo van a predecir.
también puede ser que en algún sitio que están muy negativos, pues les toca, yo diría, como positivo, si hay guerra, que tengan una tormenta solar y que se queden sin electricidad, así les para. Una fuerza mayor que ellos. Eso es pensar positivo, tomando en cuenta lo que está pasando. Es tener recursos, es tener creatividad para poder poner un punto de positividad donde piensas que no la hay. Serependismo, serependicidad, es una palabra muy positiva, o sea, es sacar todo lo bueno de cualquier cosa mala. Serependicidad. Entonces, bueno, pues yo os incito a que empecéis a hacerlo, serendipismo, ¿eh? Que todo lo bueno tiene algo, que todo lo malo tiene algo bueno. Además, mirar hacia atrás, a que cuando lo habéis pasado mal, habéis aprendido. Por lo menos deberíais de poder reíros y hablar de los momentos que lo habéis pasado mal y verlos como positivos, que hemos aprendido, que estamos mejor, que realmente hemos conseguido hacer algo importante, que hemos cambiado el rumbo de nuestra vida, que ha sido difícil, que ha sido doloroso, pero ha sido, lo has pasado y has aprendido muchísimo. Si podemos agradecer, o sea, la meditación del timo, no la he grabado todavía, pero la meditación del timo se trata de mirar, de sentirte entre el sol y la tierra y dar gracias de todo lo que has vivido, de todo lo que has aprendido. Y si algo no puedes agradecerlo, lo tienes que sacar del timo con golpecitos y con llanto hasta que se convierte en canto, ¿eh? Con llanto hasta que se convierte en canto. Y dar golpecitos aquí, trae sangre aquí, pero si eso, dar golpecitos aquí, si tú no has puesto una nota positiva a todos tus hechos traumáticos del pasado, poco va a hacer. ¿Entendéis? O sea que lo importante son las emociones, lo importante es sanar las emociones, estar bien con todo tu pasado, ¿eh? Entender por qué te han pasado las cosas. Y claro, ahí tenéis que verlo vosotros mismos y hay muchas herramientas para ello. No, no podemos ver eso de que nos mataremos por un litro de agua. ¿Por qué no empezáis a guardar agua ya? Yo tengo agua. Las botellas, además, las botellas al sol, en plástico, las botellas de plástico al sol no se calientan. El mismo ultravioleta está limpiándolas. Al final sabéis que me he enterado que en Almería están limpiando el plástico que reciclan, metiéndolo en agua y el mismo sol les limpia todo el plástico. Sí, el mismo ultravioleta. En el plástico va y conserva el agua. Tiene que estar cerrado y en plástico al sol y conserva el agua. Pues no tiréis, no hagáis basura de botellas de plástico, llenarlas de agua otra vez y ponerlas al sol. Así tienes agua. Guarda dinero, pero si es que guardas dinero, ¿para qué? Si es que dijéramos, si queréis ser conscientes, positivos, yo cada vez que voy al supermercado me compro unas cuantas latas que miro la fecha 2014, ¿eh? A lo mejor son cosas que no tomo ahora, pero ¿por qué no comprar latas? Yo estoy coleccionando por si acaso tengo que dar a un montón de gente aquí en mi casa. Pues tengo de todo, tengo cerillas, tengo velas, tengo jabón, tengo papel de retrete, estoy coleccionando en un sitio, lo meto por ahí. ¿Cuánta agua? Pues todo lo que puedas. Tú, en vez de tirar la botella de agua de plástico, rellénala y ponla al sol, porque ahí se conserva. Podéis entrar en Metas, en Ultras, en Metas, tecnología de investigación y desarrollo, en la página de Ultravioleta, ¿eh? Y veréis que el sol, el ultravioleta del sol limpia el agua, dicho por una universidad, ¿vale? No es una botella de agua dentro de un coche ardiendo al sol. El coche al sol ardiendo, la botella se está derritiendo. ¿Ok? Una botella al sol no se está derritiendo. Está entrando el ultravioleta, no cristal. El cristal no deja entrar el ultravioleta.
¿Vale? Se está haciendo también en el tercer mundo. Mucha gente discute conmigo por eso, por el tema del coche. En el coche está ardiendo al sol. ¿Eh? Eso no es lo mismo. Y en el frigorífico, en el congelador, también es peligroso. La botella de plástico afecta al agua en el congelador. Tendréis que sacarla al sol para limpiarlo, lo que ha hecho el plástico en el congelador, no, en el. Sí, en el congelador, no en el refrigerador. A ver, es como lo de biobola, no sé lo que es biobola, ¿eh? No suelta dioxinas, no, las va limpiando. Las va limpiando las dioxinas. O sea, las dioxinas es cuando el plástico está derritiéndose por el calor del sol, de estar el coche en el sol. Y el cristal no deja pasar el ultravioleta, por lo tanto, dentro del cristal cerrado, pues no deja pasar el ultravioleta. El cuerpo no está cambiando, ya sabéis que yo también estoy hablando de eso, porque yo también he cambiado mucho. El ultravioleta es purificador de agua, lo están haciendo en embalses enormes en Almería para todos los plásticos que tienen que reciclar. Lo están haciendo ya. Tengo que ir a verles y tengo que ir a filmarlo. ¿Eh? Es que es el ultravioleta el que limpia absolutamente el agua. Y vamos a tener más ultravioleta. Las tormentas solares, cuando dicen X, una tormenta X es que llega a rayos X. ¿Y qué es rayos X? Pues es recibir varias radiografías al día. Y unas personas lo aguantan y otras no. ¿Vale? Ese es el tema. Las mujeres embarazadas se deberían quedar dentro de la casa. O sea, que no salir y mirar el índice de rayos X por una tormenta solar constantemente si está embarazada. Pero vamos a tener muchísimo ultravioleta y el agua se va a limpiar mucho más. O sea, los mares también se van a limpiar. De hecho, si miráis en la página primera también de Portal, porque veréis lo que yo hablo del ultravioleta para limpiar la radiactividad. Y al final de ese vídeo que yo hablo de la radiactividad, vais a ver la diálisis de ultravioleta, que sacan sangre y la vuelven a meter. Y se está haciendo diálisis de ultravioleta para curar leucemia y cáncer en algunos sitios, claro, todo clandestino. El diálisis de ultravioleta quiere decir que te pasan toda la sangre y te la vuelven a meter y te lo pasa por una lámpara de ultravioleta. El plástico azul también vale. Yo tengo plásticos transparentes, las botellas grandes con el agua del pozo que está azul. Es que está ahí en ese vídeo. En ese vídeo lo veis. Está en Portal en Porqué al principio y es el de radioactividad. Está en dos sitios. Está también bueno, sobre mi salud está en donde está mi perfil, o sea, mi currículum, en quiénes somos. El mar es un gran receptor de rayos ultravioleta, claro. Y el mar se limpiará con las tormentas solares. Donde vayan las tormentas solares con ultravioleta se limpiará. También se está derritiendo los polos, claro. Protección total, sí. Protección total en la piel, sí, totalmente. O sea, no cremas solares, sino ropa, sombrero. Y yo aconsejo que no llevéis gafas de sol. Ahora, los que miramos al sol tenemos la ventaja que vamos a poder aguantar más el sol. Los que lleváis gafas de sol ahora, después, que los que aguantamos el sol por mirar al sol, después nos ponemos gafas de sol y estamos encantados. Los que ya lleváis gafas de sol, después vais a tener que quedaros en casa. La botella de vidrio azul es buena, pero no deja pasar el ultravioleta. Entrar en metas, investigación, desarrollo, ultravioleta. Ahí veréis que hay una universidad que está diciéndolo y que están calculando según. Pero claro, eso tenemos que tener según las bacterias que hay en el agua, cuánto tiempo tardarían. De hecho, yo tengo aquí, y además lo veréis en ese vídeo sobre la radioactividad, que hablo de la ultravioleta. No lo he hecho, no lo he hecho ese vídeo, lo siento, tendré que hacerlo. Veréis las botellas que yo tengo que tardan, que están naranjas, porque sale del pozo que tengo mucho hierro y están naranja el agua, que se va al fondo y desaparece del todo. 5 meses. En 5 meses el agua está limpia. Pero
la he analizado y como es agua no es potable, sigue teniendo muchos minerales y sigue sin ser potable. ¿Me entiendes? O sea, el agua no se hace potable. El agua potable se conserva. El agua es sucia, se limpia. Si es potable, se limpia y se puede beber, pero si no es potable porque tiene muchos minerales, se limpia, pero los minerales siguen estando ahí. Bueno, podemos comer muchos frutos secos, de hecho, pues todo lo que es vitamina C, poca playa. Bueno, este año vamos a tener mucho calor. Yo no diría que el tema es que tenemos que ser conscientes de cuánto nos exponemos al sol y deberíamos de notarlo, que es que podemos estar al sol, el sol es estupendo, pero a lo mejor tendríamos que llevar ropa fina, no cremas que te intoxican, pasan los tóxicos a la sangre. Si de hecho estamos vivos es porque tenemos sol. Se limpian los materiales pesados, los metales pesados del agua no. Eso es lo que te estoy diciendo, que el agua que tiene metales pesados, pues sigue siendo no potable, pero se limpia del color, se limpia de bacterias, se limpia de barros, el mío es como un barro de hierro, se limpia del barro y se ve totalmente cristalina, pero ya la he analizado y no llega a hacerse potable, ¿eh? Pero bueno, también yo lo que sucede es que el agua del pozo tengo unos grifitos de osmosis y entonces estoy llenando agua potable y agua de pozo. Las dos cosas estoy conservando. Y como tengo muchos sitios, tengo un montón de botellas porque ya no tiro las botellas de plástico. Es más, eso es malo. O sea que por lo menos las uso. Tengo sitio para ponerlas. Parece un sol, sí, la naranja, vale. De 9 a 11 a la playa. Bueno, sí, si podemos ir a la playa, vamos a notar días que a lo mejor está más intenso y no vamos a ir a la playa. Si es que lo vamos a notar. Yo voy a estar el sol muy fuerte, no puedo. El tema es ese, que alguna gente, pues yo creo que ya todos lo van a notar. Bueno, pues entonces, recordaros que no sé qué voy a hacer en febrero, pero sí voy a hacer al principio. Sí, en febrero tengo a Barbara Hero, la creadora de Lambdona, que quería. Lo iba a hacer un momento, se murió su marido y no pude, y entonces lo voy a hacer en febrero, como el 19, pero a principios de febrero todavía tendré que hacer la fecha. Voy a volver a hablar de las ondas de DMT, porque estoy viendo muchas experiencias, incluso yo voy a crear otras nuevas ondas con todas las notas musicales, con zinc y con cannabis, que resulta que es una nota que nos falta. Y bueno, pues voy a crear una nueva serie para contrastarla. Y de hecho yo creo que sí hace el DMT. Está clarísimo lo que hace la serotonina porque nos espabila cuando vuelve la onda al principio. Y pasa por serotonina, os voy a dar los minutos de dónde está todo para que sepáis qué es lo que ha hecho ese efecto. Después la melatonina está claro que nos cierra los ojos. Después la DMT está creando sueños más lúcidos, está creando alteraciones de bastante en las personas, pero todavía no tengo cosas muy claras. Entonces yo no sé si al principio de febrero, cuando tenga más experiencias y alguien también pueda seguir a hablarlas, haré otro programa para las ondas de DMT. ¿De acuerdo? Nassim no lo sé. Nassim no consigo que responda. No creo que pueda tenerle este año. Y bueno, yo voy más o menos de mes en mes. Ya tengo el programa del mes que viene. Pero es muy probable que yo haga más programas yo. Porque tengo muchas cosas todavía que puedo compartiros, como por ejemplo todo el tema de amor y yo. Pasa que no he podido terminar el vídeo que estoy haciendo para acompañarlo a esto. Todo el tema de las relaciones vistas de la perspectiva de yo. Un cuarto de agua de mar por tres cuartos normal, dices mezclarla. Es que el agua de mar la puedes beber directamente y cuando está en la ola centrifugada mejor.
Por eso es que, bueno, el mar aguanta toda la mierda que le hemos hecho porque recibe ultravioleta todo el rato. Pasa que lo que no puede, el ultravioleta no deshace los plásticos totalmente y no deshace el petróleo y todo esto, pero sí, purifica muchísimo más cosas de lo que pensáis. ¿Por qué el sistema inmune se ataca a sí mismo? Pues precisamente son los timocitos cuando no te quieres a ti mismo. Son los timocitos que precisamente yo he recuperado el sistema inmune de cuando era bebé y tengo 99% de timocitos maduros, pues son los timocitos que miran en las enfermedades de autoinmunes porque empiezan a atacar la piel y los huesos. Entonces la artritis reumatoides o el lupus y atacan la piel y los huesos. Entonces es porque no te quieres a ti mismo. Muy curioso, ¿eh? De hecho, la razón por la cual yo tuve leucemia es porque yo rechazaba mi sangre, rechazaba a mi familia, ¿vale? Todo lo atraemos nosotros, no eres víctima de nada. O sea, o eres víctima resultado de unas consecuencias que has atraído a tu vida. ¿Vale? Bueno, pues, no sé, podemos estar aquí mucho más tiempo, pero después hacen los vídeos muy largos. Porque todo esto yo separaré el vídeo de lo que he hecho ahora con vosotros, lo separaré de lo de Kisha. ¿De acuerdo? ¿La mielina ataca el sistema nervioso? No, la mielina es la conductora. La mielina que se produce en la médula espinal es la sinapsis que hace la conducción eléctrica de los sistemas nerviosos. Lo que puede suceder es que tienes menos mielina, o por ejemplo, en el tipo de leucemia que yo tenía, mieloide, acabarías con esclerosis múltiple, que es no tener mielina. Y entonces empiezas a no andar bien, porque no hay conexiones nerviosas. Y Mariana Escribano, pues no sé, yo no sé todavía nada de Mariana, de por dónde va. Se va a ir a Sudamérica, no creo que la tengamos en mucho tiempo, ¿no? Bueno, los que te queráis venir al encuentro de Gaia y Helios, por favor, pedirme información, os mando. También podéis ver la información que está en actividades última hora. Vamos a estar Dan Winter y yo, va a ser algo muy creativo. Me voy a sentir muy bien, vamos a dar mucho los dos y vamos a hacer como una experiencia para que nos sirva y que podamos llevarlo a casa, cosas para realmente evolucionar. Además de lo que nos cuenten para realmente volver a la naturaleza y poder vivir independientes, tanto Raquel, que lo ha conseguido, que va a vivir ya en su casa completamente independiente del sistema, y Bill Donovan, que nos va a contar todo lo que necesitamos saber para vivir bien en estos próximos años y sentirnos preparados para lo que se nos venga. Bueno, pues muchos besos a todos y muchas felicidades que hemos entrado en este 2012. Bueno, ya os comunicaré cuando hago los próximos programas. El de Bárbara Fino creo que es el 19, pero si hago antes el de otra vez de las ondas de MT, pues probablemente. Bueno, pues muchas gracias a todos y que tengáis una noche estupenda y.